Luis Salvador. Bueno, yo cuando hablo con tanta convicción de que no va a haber un gobierno de Podemos, y porque la única posibilidad que tendría un gobierno de Podemos sería con el apoyo del Partido Socialista y de los nacionalistas, que no hemos hablado en toda la noche, pero que están ahí y también van a tener un número de representación importante en el Parlamento y sobre todo va a condicionar muchas políticas después en el día a día. Los votos no son solo los de los cuatro partidos. Luego va a haber una legislatura muy complicada de sacar cosas adelante porque va a haber una confluencia de voto y ahí yo auguro que de ninguna manera el PSOE va a apoyar a Podemos para un gobierno. De ninguna manera, lo auguro con conocimiento de causa porque tengo algún conocimiento de esa casa. Auguro también que no va a aceptar de ninguna manera ni siquiera el ofrecimiento de que Pedro Sánchez fuera el presidente si fuera la tercera fuerza política, eso también lo digo. Y con la misma convicción que estoy diciendo todo esto, auguro que va a haber una legislatura muy complicada porque el Partido Socialista va a coincidir en muchísimas votaciones con Podemos y con los nacionalistas en el Congreso. Por tanto, va a ser muy complicado sacar determinadas cosas adelante. ¿Qué es lo que creo que va a pasar y qué hay que hacer? Trazar los grandes acuerdos de políticas donde tenemos que estar de acuerdo esos tres partidos constitucionalistas y el resto pues irlo negociando y tratando conforme vaya viniendo la legislatura, que yo anticipo que será una legislatura que habrá gobierno, habrá un gobierno sensato, el Partido Socialista estará a la altura de lo que espera el país, que es no defenderse a sí mismo, que sería su suicidio, sino hacer lo que mejor le viene a España, porque es lo único que van a entender los españoles en una situación muy comprometida. En este momento, tanto para España, pero también especialmente para el Partido Socialista, porque yo estoy con lo que has dicho tú antes, de que ahora es tarde. El Partido Socialista en este momento tiene que tomar decisiones que son las que van a hacer que desaparezca o que se mantenga y pueda recuperar, porque yo también vaticino una cosa con Podemos a medio y largo plazo. Esa confluencia de tribus pastunes que conforman en este momento el conglomerado de Podemos, la declaración que ha hecho Pablo Iglesias diciendo lo que ha dicho, de que quiere un referéndum para Cataluña, que voy a aceptar lo que digáis, eso es decir implícitamente que quiere un referéndum para el País Vasco y que acepta un referéndum también para Galicia. Estamos seguros que personas que están ahí no lo van a aceptar. Esa misma imagen de las dos vírgenes que se ha mostrado ahí, estamos seguros que a personas que están apoyando esa confluencia tampoco les va a gustar, algunas. O sea, quiero decir, es una amalgama tal que en este momento, cuando decían antes, es que tienen la mayor fidelidad de voto junto con el Partido Popular. Yo digo que no es verdad porque un partido que lleva tan poco tiempo no puede tener lo que se llama fidelidad de voto. Lo que tiene es un voto muy motivado de personas que ven accesible el gobierno de España y están dispuestos a poner todo lo que haga falta por intentar conseguirlo. Pero cuando pasen las elecciones y Podemos no tenga el gobierno, aunque intente monopolizar, o sea, la oposición, si se hacen las cosas con sensatez, empezará a tener unas pérdidas propias de ser una amalgama de partidos con diferencias muy grandes entre todos ellos. Os adelanto ya.